Llegado el mes de abril, en el Coronil hay mucho que celebrar. Por una parte, el día 23, que es el sábado, es el Día Internacional del Libro. Eso es a nivel mundial, por supuesto, pero aquí en el Coronil también lo celebramos. Nosotros hemos empezado a hacerlo antes. Y luego, el día 25, tenemos que es el lunes, pues se celebra el Día del Coronil, el día de la fundación de nuestra villa. El ayuntamiento, el área de cultura concretamente, pues se ha dispuesto a celebrarlo. Nos pusimos en contacto con el colegio y les pusimos nuestras ideas, con unos objetivos muy claros: celebrar el Día del Libro con el fomento a la lectura y luego, por otro lado, recordar que cada año seguimos cumpliendo un año más este pueblo tan bonito que tenemos. Así, de esta manera, expusimos y todo el colegio, todos los maestros, optaron por la idea y de participar en esta actividad, en este proyecto. Desde el miércoles estamos acogiendo a los niños, ya van por grupos, niveles. Hemos tenido la oportunidad y tendremos la oportunidad desde infantil de 3 años hasta primaria, con sexto, todos los niños de todas las edades, contándoles la historia del pueblo, porque mejor que celebrar el Día del Libro con un cuentacuentos, y un cuentacuentos con una historia de aquí, de este libro, del libro de Antonio Ruiz Pérez, que contiene la historia y que hemos rescatado un poco y, por supuesto, narrado acorde a las edades. Así celebramos nosotros este año el Día del Coronil. Y todo en conjunto, pues se unen aquí un montón de niños intentando transmitirles aventuras, transmitirles que cojan los libros para leerlos, que se instruyan a través de ellos y que conozcan también, por supuesto, de dónde proviene nuestro pueblo y poco a poco cómo ha ido ampliándose. Una aventura, por supuesto, una aventura de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento del Coronil. ¿Queréis que os cuente una historia? ¿Qué queréis que os cuente qué? ¿Una qué? ¿El qué? ¿De qué? ¿Y cuándo? ¡Que no lo sé! ¡Que no me lo sé! ¿Una historia? Voy a ver si por aquí encuentro algo, porque no tengo ni idea. Llevo un montón de días andando, a ver si encuentro un pueblo. ¿A qué no sabéis cómo se llama el pueblo? A ver, era... ¡El Coronil! ¿Sabéis dónde está el pueblo del Coronil? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿He llegado al Coronil? ¡Wow! ¡Qué bien! ¡He llegado al Coronil! ¡Bien! Pues yo he venido para contar un cuento a toda la gente de que viven en el Coronil. Una historia. Porque desde lejos... os voy a contar el por qué estoy aquí. Hace un tiempo escucho un llanto. Pasan los años y no se acuerdan de mí. Y este año seguro que tampoco se acuerdan de mí. Con una pena que era impresionante, se me ponían los vellos de punta. ¡Ay! ¿Quién sería? Puse atención y el oído todos los días y todas las noches ahí estaba. Seguro que sea que tampoco. ¡Oh, qué pena tengo!
y fui acercándome poquito a poco, viendo de dónde provenía. Ahí, escuchando. Cada vez la escuchaba más cerca. Hasta que por fin, ¡plaf! Lo encontré. Era un pueblo. Y ese pueblo era el Coronil. Donde tú vives, donde tú y tú, donde todos vivís. Y el pobre llora todas las noches. Porque pronto será su cumpleaños. ¿Habéis pensado que hay que celebrar el cumpleaños del Coronil? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¿Y le habéis preparado una fiesta sorpresa? En la próxima semana. ¿Seguro que la habéis preparado? ¡Sí! Pues entonces se va a poner contento, contento el pueblo. Pero si no, seguirá llorando un día y otro hasta el año que viene porque quiere que le celebre el cumpleaños. Yo cogí y hablé con el pueblo y le dije, no te preocupes, que yo este año me voy a dedicar a contarle a los niños la historia tuya. ¿Desde cuándo estás aquí? ¿Y por qué estás aquí? Y verás cómo cada 25 de abril van a coger y van a celebrar tu cumpleaños. Porque tú naciste muy, 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 muy lejos, hace un montón de años, desde 1381. Madre mía, ¿cuántos años tiene el pueblo? Muchos, muchos pueblos, muchos años. ¡Guau! ¿Cuántos años? Hacía mucho, mucho tiempo, todo estaba lleno de verde, había muchos árboles. Y allí, en medio de tantos árboles, había un castillo. Un castillo que estaba un poquito estropeado. Tenía las paredes y los muros un poquito rotos. Y la gente, como por todo alrededor, había llovido mucho y no tenían nada que comer, se fueron a otros sitios. Desde entonces, esta zona se quedó vacía. Y era el Coronil. Y entonces también lloraba, porque quería gente por sus casas, por sus pueblos, por sus calles. No hay nadie, estoy solo, me da pena. A mí me gusta que aquí vivan gente, que aquí en el castillo vayan los centinelas por todas las almenas, mirando a lo lejos, a ver si hay alguien. Los echo de menos. Recuerdo cuando cogían y hacían las comidas. Recuerdo cuando venían con sus borriquitos. Recuerdo cuando venía el noble, los nobles a caballo. Y ahora estoy solo, muy solo. Y entonces hubo alguien. Y cabalgando, cabalgando, cabalgando. ¡Oh! ¡Iba con su caballo! El caballo lo dejaba de vez en cuando y tenía que mirar, otear por el horizonte. Y a veces tenía que sacar su lanza o su espada, porque venía el enemigo y tenía que defenderse. Y él seguía en su caballo, buscando un lugar que le gustara. Él se llamaba Ruy Pérez de Esquivel. Y a trote o a galope iba por todos lados, se paraba, miraba. ¡Oh! Aquel lugar me gusta. ¡Uy! Pero no hay agua. Y seguía.
más tranquilo mirando. ¡Oh! Ahí parece que hay muchas flores. Pero hay muchas piedras. Y seguía cabalgando. ¡Oh! ¡Allí! ¡A lo lejos! ¡Oh! ¿A qué? ¿A qué lugar me parece? Me parece. Y siguió cabalgando, cabalgando. Hasta llegar a la fortaleza. Aquel castillo que, aunque estaba un poco derruido, le gustaba. Ruy Pérez de Esquivel pensó, me gustan estas tierras. Hay agua. Y allí, allí parece que se puede sembrar. Perfecto. Y también tenemos aquí árboles. ¡Ah! Para la sombra, para poder descansar los trabajadores. ¡Oh! Y allí parece que veo una sierra. Parece que es la de Morón. Ruy Pérez de Esquivel estaba pendiente de todo. Y entonces decidió comprar toda la zona. Y así fue. La compró. Pero claro, en el pueblo solo estaba Ruy Pérez de Esquivel. Estoy solo. Yo quiero tener más gente. Y el pueblo seguía. Estoy contento porque está Ruy Pérez de Esquivel conmigo, pero necesito a alguien más. Y así, dando vueltas y vueltas a la cabeza, pensó, voy a ir al rey y le voy a decir que quiero que se venga aquí alguna gente, algunas familias, para que vivan conmigo. Y así lo hizo. Ruy Pérez de Esquivel cogió su caballo de nuevo y galopó y galopó hasta encontrar al rey. Y el rey le contó lo que le pasaba. Y el rey le dijo, no te preocupes. Y entonces cogió un papel, cogió una pluma y empezó a escribir. Y puso 25 de abril de 1381. Yo, Don Juan I de Castilla. Y para seguir hablando, se colocó su corona, porque él creía que con la corona tenía mucho más autoridad. Y continuó. Yo, Don Juan I de Castilla, siendo rey, otorgo carta de poblamen a Don Ruy Pérez de Esquivel, adelantado y tesorero mayor de Andalucía. Otorgo que partáis con 15 vecinos, 15 familias para fundar la Villa del Coronil. Y Ruy Pérez de Esquivel cogió su caballo y se fue de nuevo al pueblo. Y ya esta vez le acompañaron otra serie de personas. Y eran trabajadores, eran campesinos que trabajaban la tierra, sembraban poco a poco. Se agachaban y sembraban el trigo, los cereales. Cuando ya pasaba el tiempo que llovía y pasaba muchas lunas y venía el sol espléndido, los cereales que eran pequeñitos, fueron creciendo. Y entonces, para cogerlo, cogían hoces y empezaban a cortar. Le dolía el... ¡Oh! ¡Qué dolor tengo! ¡Oh! ¡Y qué calor hace! Decían los campesinos. Pero seguían trabajando, cogiendo aquellos cereales. ¡Wow! Luego cogían y lo intentaban hacer la harina. Y con la harina, las mujeres luego amasaban y salía el pan y podían comer. ¡Madre mía! El coronil estaba lleno de felicidad. ¡Ay! ¡Tengo mucha gente! ¡Están trabajando en el campo! Sí. ¡Tengo a papá hasta los ojos! ¡Madre mía!
Y claro, ellos cogían y hacían su trabajo todos los días y vivían y corrían los niños de un lado a otro jugando. Y el coronel se sentía feliz. ¡Tengo gente en el pueblo! ¿Os dais cuenta? ¡Qué felicidad! ¡Ah, qué bien! El coronel estaba contento de tener tanta gente allí. Pero claro, empezaron a venir más personas. Aquello se quedaba pequeño. Aunque a lo lejos también había otro castillo. Uno que se llamaba Castillo de las Aguzaderas. ¿Alguien conoce el Castillo de las Aguzaderas? ¡Wow! ¡Bien! Ese castillo es muy bonito, ¿verdad? Y muy grande. Pues a pesar... Claro. A pesar... La del Castillo de las Aguzaderas. Pues a pesar de que había un castillo en las Aguzaderas y otro castillo en el Coronil, faltaban casas. Tenían que hacer unos edificios para poder vivir. Y empezaron a hacer unos edificios muy grandes. Empezaron por uno que hoy en día es el ayuntamiento, que está en la Plaza Vieja. Y en ese edificio, todos los cereales que habían recogido lo llevaban y lo metían ahí dentro. Siéntate. Después, ojo, se me ha olvidado algo importante. Porque Ruiz Pérez de Esquivel decía que estaba muy bien que hubiese un castillo, pero algo faltaba en el pueblo y era la iglesia. Ordenó edificar la iglesia y él desde el castillo se asomaba a la puerta y veía la iglesia todos los días. Alta, hermosa, le encantaba verla. Pero seguían los demás queriendo tener más y más casas. Y entonces tenía todavía la corona puesta, y entonces hicieron esta casa. La Casa de la Cultura. Y en esta casa vivieron dos personas. Uno que se llamaba Diego Quebrado y otro Mariana de la Calle. ¿De qué os suena el nombre de Mariana de la Calle? ¿Se llama vuestro cole, a que sí? Claro, pues os voy a decir por qué se llama Mariana de la Calle vuestro cole. Estas dos personas eran un matrimonio y no pudieron tener niños. Y le encantaban los niños. Por mucho que querían, nada. Ellos dos hablaron y dijeron, tenemos muchas riquezas, tenemos muchas cosas y tenemos una casa inmensa que no se lo podremos dejar a nadie. ¿Qué te parece si se lo dejamos a los niños de este pueblo? Para que ellos puedan tener un cole, para que puedan aprender a leer, a escribir, a hacer cuentas y a muchas, muchas cosas más. Se pusieron de acuerdo y así lo hicieron. Dejaron la Casa de la Cultura, que hoy en día, para que fuese un colegio. Y hace muchos, muchos años fue un colegio. Hasta que llegó el momento que hicieron donde estáis y ya todos los niños se fueron allí. Pero hicieron más casas, muchas más casas. ¿Cuántas hay en el pueblo? ¡Un montón! Pues tenemos otra que es muy, muy peculiar. Es la Casa de la Marcela, que está allí arriba, en la zona alta, cerca del Calvario, donde ha salido la Virgen y el Cristo, que se llama la Casa de la Marcela. Y había una mujer con un vestido largo y casi siempre llevaba una pamela que se paseaba por el pueblo y la gente se quedaba maravillada cuando la veían. ¡Qué guapa es! ¡Uy! ¿Esa quién es? ¡Esa, la Marcela! ¿Y dónde tiene la casa? ¡Uy! ¡Allí arriba! Ah, tiene un parque inmenso donde hacen muchas fiestas. ¡Guau! ¡Wow! Y ella viene siempre en un carruaje. ¡Oh,
ojos, decía la gente de verdad, y los niños se escapaban y se escondían allí, tras los muros, mirando a la Marcela cómo cogía. Y venían mucha gente, todas vestidas de largo, guapísimas, para bailar horas y horas. ¡Oh! ¡Cuántos había! Pero en el Coronil hicieron muchas más casas. Antes las hacían muy, muy grandes. Pues ahora empezaron a hacerlas muy pequeñas. Fijaos, en una casa pequeñita, pequeñita. ¡Guau! ¡Qué diferencia! Ahí vivían el papá, la mamá, un hermano, dos hermanos, tres hermanos, cuatro hermanos, cinco hermanos, seis, siete. ¡Oh! ¿Cuántos vivían ahí dentro? Porque la familia, había muchas familias que tenían 8, 9 y 10 hijos. ¿Cuántos? Y para colmo, dormían todos así, achuchaditos, en la misma cama. Tantos niños, ¡uf! Unos se ponían a la cabeza y otros se ponían a los pies. Y ahí, a dormir, así, no se podían ni mover porque, ¡uy! Le daba el otro, con el hombro o con los pies. ¡Madre mía! ¿Y sabéis cómo se llamó a la zona donde se pusieron estas casas? Que tenían los techos de pasto. Eran tan bajitas que casi se podía tocar el techo con la mano. Pues a esa zona se le llamó Villa Pasto. ¡Wow! Y desde la zona de Villa Pasto podían ver la casa de la Marcela. ¡Qué diferencia había entre unos y otros! ¡Madre mía! ¡Uf! ¿Cuántas cosas hay en el Coronil? Muchas. Muchas, ¿verdad? ¿Sabéis que cuando Ruy Pérez de Esquivel vino, ¿cómo vino? En el caballo. En el caballo. ¿Y cuántas hizo, cuántas cosas hizo en el pueblo? Hizo ¿una qué? Una iglesia. ¿Y qué más? ¿Sí? ¿Y qué más? Una casa donde metían ¿qué? El grano, el trigo. ¿Y otra casa? ¿Qué hicieron qué? El cole. El cole. ¿Y otra casa que tenía un qué? Un jardín muy grande, pero había gente que estaban trabajando. ¿Y trabajaban en qué? ¿En qué? Cogiendo el trigo. Y otros que se querían subir en los caballos y cuando iban a subir, ¡ay, el caballo que no puedo, que no puedo! Querían aprender, pero no podía, que no, que no, que no, que no, que no. Lo intentaba y no podía, porque claro, solo tenían burros. ¿Sabéis para qué tenían los burros? Pues cogían los burros y los llevaban al campo. Echaban los cántaros con el agua. O también cogían y le ayudaban los burros a trabajar, a coger aquel trigo. ¡Uf! Un castillo en el pueblo, otro en las... Aguzaderas. ¿Y este cómo se llamaba? Ruy Pérez de Esquivel, que cogió y tuvo la gran idea de traer a mucha gente en el pueblo. Pero hoy el Coronil está un poco triste. ¿Y por qué? Porque si hay muchos niños jugando en la calle y ahí mucha gente trabajando. ¿Por qué llora el Coronil? ¿Qué le falta al Coronil? La persona. No, ¿por qué estáis vosotros? Están vuestros papás, las mamás, las maestras. Y le falta... La tarta. ¿Para qué? Para el cumpleaños. ¿Y el cumpleaños qué día era? El 20... ¡23!
¡25! El 25 es el cumple del coronel. Si no, llorará y seguirá llorando porque dice que nadie se acuerda de él. Porque no puede ser. Hay que ver que el cumpleaños siempre lo pasa igual. Y nadie se acuerda. ¿Qué podíamos hacer para que el coronel dejase de llorar? Celebrarlo. ¿Y cómo lo podríamos celebrar? Con una fiesta sorpresa. Y en la fiesta sorpresa. Con globos también. ¿Qué podríamos hacerle? Una tarta. Y cuando le traigamos la tarta con las velas encendidas, ¿qué le podemos hacer? Y un regalo de cumpleaños. ¿Qué le podemos cantar? Venga, pues vamos a cantarle cumpleaños al coronel. Para que el coronel esté contento y se sienta feliz y sepa que todo el mundo nos acordamos de él. ¿Cómo vamos a cantarle? A la de una, a la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Cumpleaños! ¿Y cómo se va a portar el coronel cuando escuche eso? ¡Feliz! ¿Y qué va a hacer? Ponerse contento y decir: ¡qué contento! ¡Qué alegría! ¡Que se han acordado! ¡Estoy feliz! ¿Y se va? ¿Y qué? Pues venga, vamos a cantarle también. ¿Cómo? A ver. Una, dos y tres. Todos, venga, vamos. ¡Wow! ¡Qué contento se va por este año el coronel! ¿Y sabéis otra cosa? ¿Os ha gustado? Porque podemos decir: colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero bueno, no se acaba la historia. Porque sabéis que también el sábado es el Día Internacional del Libro. Y entonces celebra que muchas personas se ponen a escribir muchas historias. Por ejemplo, como esta. ¿Esta cuál es? ¿Cuál es? La princesa también se tira pedos. ¿Cómo se tira los pedos la princesa? ¡Uy, oh, qué peste, madre! ¡Madre mía! Hay que ver lo que dicen los libros. ¿Y este? ¿Cuál es? El pez de arco iris se llama. Y tiene un montón de cosas que nos cuenta las aventuras del pez arcoíris. Y esto también hubo otra persona que lo escribió para compartirla con todo el mundo. ¡Ay! ¿Cuál más? ¿Este de monstruo rosa? ¡Uy! ¿Este también? ¿Está durmiendo? Pues también. Pero estas son un tipo de libros que van dedicados a vosotros, a los niños pequeños. Pero también hay otras personas que escriben para los adultos. Y hay algunas veces que se ponen a escribir en unos papeles tan grandes que hacen libros tan enormes como este. ¡Madre mía! ¡Qué libro tan grande, ¿verdad? ¿Habéis visto alguna vez un libro así? ¡Cómo pesa! Yo no sé coger.
No, no, no. No, no, no. Uy, anda, que si yo tuviera que llevar esto, vaya tela como pesa. Oh, madre mía. Menos mal que... No puedo. Yo tengo poca fuerza. A ver tú, ponte aquí. Ponte tú, vente para acá. Ven aquí. Ven para acá. A ver si tú tienes fuerza. Vente, ven. Ven. Vamos a probar. ¿Tú cómo te llamas? Venga, Alejandro. A ver si tú tienes tanta fuerza como yo. Venga. Coge el libro, a ver si pesa o no pesa. ¿Cómo pesa? Ahora yo. ¿Cómo pesa? ¡Escúchame! ¿Sí? ¡Ahora yo! A ver, a ver. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, cuánto pesa! ¡Ay, que se cae! ¡Ay, que se cae! Vale, vale. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya está! ¡Ya está! Y lo voy a poner en su sitio. Lo voy a poner en su sitio, que esto... ¡No puedo! ¡No, no, ya, ya! ¡Ay! ¡Uy! ¿Cuánto? Déjalo, déjalo, déjalo. Shh. Venga, cada uno a su sitio. Vamos a su sitio, cada uno. A su sitio. ¡Ay! Venga, vamos a ponernos todos ahí. ¡Uf! Hay que ver si tuviéramos que llevar al cole esos libros, ¿eh? ¿Sabéis dónde hay aquí más libros? ¿Dónde podemos coger libros de todo tipo? En la biblioteca. ¿Y dónde está la biblioteca? En el cole. ¿En el cole? Sí. Delia, ¿en el cole nada más hay biblioteca? No, dice Delia que no. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Aquí? ¿Aquí hay una biblioteca? En el Corinní, ¿pero dónde? ¿Aquí? Delia, ayúdanos. Ayúdanos y nos dice dónde está la biblioteca. ¿Aquí? ¿Queréis visitarla? Vamos a levantarnos poquito a poco y vamos a ver dónde está la biblioteca. ¿Dónde estará? ¡Uy! ¡Qué ganas tengo de saber dónde está! Delia, ¿de verdad nos va a llevar dónde está la biblioteca? ¡Uy! ¡Que estoy muy contenta! Porque yo no sabía dónde estaba. ¡Uy! ¿Estáis preparados para la sorpresa? ¿De verdad? ¿Todo? ¡Qué bien! Pues vamos a la aventura. Hay que subir, ¿eh? Hay que subir a un sitio muy alto. ¿Cómo está? Muy alto, muy alto. Cuidadito con la escalera. Cuidado, cuidado, cuidado.